Es una puntada que es un punto cruzado, es una variante del punto cruzado. Y miren, se mira muy bonito. Y así queda por la parte trasera, miren. Así que todo esto hace, esta puntada hace que la prenda sea abrigadora. Esta es un canesú. Se hace primeramente un canesú. Y ya de ahí empiezo yo a tejer circularmente esta puntada. Yo me llevé de este hilo del color beige, me llevé 50 gramos en hacer nada más el resorte y cuello y mangas. En eso me llevé 50 gramos. El resorte es un tejido que lleva mucho hilo. Y bueno, esta puntada también lleva mucho hilo, porque es tupido, es el tejido tupido. Y de esto utilicé más o menos un aproximado de como 70-80 gramos. Y queda muy bonita. Ahí al final del video yo les enseño más o menos cómo hacer la manga más larga por si quieren hacer como tipo suetercito. Ahí les digo casi al final del video qué hacer para alargar lo que es la manga. Y bueno, pues entonces vamos a pasar con los materiales y con su elaboración. Y bueno, para hacer este suetercito voy a utilizar estos dos colores de hilo. Uno es como en un verde pastel y este es un color beige, o más bien color hueso. Y estos hilos los voy a tejer con este ganchillo que es del 2.5. Voy a utilizar tijeras y dos botones. Y les voy a mostrar el grosor del hilo. El grosor del hilo son como dos rayitas pasaditas en los centímetros aquí y aquí en pulgadas. Cabe perfectamente aquí en estas dos rayitas. Y bueno, entonces vamos a comenzar. Y bueno, para empezar a hacer esta prenda, voy a hacer 74 cadenas. Bueno, aquí tengo ya lo que son 74 cadenas, que va a ser la área del cuello. Entonces vamos a tomar la lazada y vamos a meter en la cadena número 4. 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a meter el primer punto alto y en la siguiente cadena vamos a hacer otro punto alto. Y estas cadenas que quedaron al inicio se van a tomar como un punto. Entonces va a ser 1, 2, 3 y vamos a hacer en total 16 puntos altos. Bueno, aquí tengo ya 16 puntos altos. Voy a hacer 3 cadenas. Tomo lazada y en esta cadena que se puso este último punto aquí voy a meter y voy a hacer un punto alto. Aquí vamos a hacer lo que es una esquina. Entonces vamos a continuar haciendo puntos altos hasta tener 12 puntos altos. Aquí ya llevo 4, entonces voy a completar lo que son 12. Bueno, aquí tengo ya 24, perdón, 12 puntos altos. Ahora voy a hacer 24. Voy a hacer 3 cadenas, tomo lazada y voy a meter aquí en la cadena donde puse el último punto alto. Miren, van los dos en la misma cadena. Ahora sí, voy a meter 24 puntos altos. Aquí ya llevamos 3, entonces vamos a completar 24.
Bueno, aquí tengo ya 24 puntos altos. Ahora voy a hacer 3 cadenas y aquí mismo voy a meter para hacer 12 puntos altos más. Bueno, aquí ya terminé estos otros 12 puntos. Ahora voy a hacer 3 cadenas y voy a hacer aquí en esta cadena, voy a iniciar mis 12 puntos altos más, que ya son las cadenas que restan. Van a ser un total de 12 puntos altos. Bueno, aquí ya terminé los 12. Entonces vamos a ver cómo va a ser esta parte. Miren. Va a ser así. Aquí puse más cadenas, más puntos altos, porque van a ir unos botones. Aquí se van a pegar unos botones. Entonces es como una pestañita de más que va a tener esta parte para que vayan los botones, y aquí se le va a poner también un tejido para que sea otra pestañita para que abroche. Y bueno, esto sería la área del cuello. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta. Para hacer la segunda vuelta yo voy a hacer una cadena, le voy a dar vuelta al tejido. Y aquí mismo en este punto, en el primer punto, voy a meter un punto bajo y así me voy a ir haciendo un punto bajo, que son, van a ser 12 puntos bajos. Miren. Ya estoy llegando aquí a la esquina. Aquí serían ya los 12 puntos bajos. Aquí adentro voy a meter dos más. Entonces aquí ya vamos a tener 14 puntos. Voy a hacer 3 cadenas y aquí adentro voy a meter 2 puntos bajos. Ahora sí me voy en cada punto haciendo un punto bajo. Y bueno, así vamos a continuar con el resto de la vuelta. Solamente recuerden que en cada esquina, por ejemplo aquí y aquí y en la otra que está acá, se van a poner 2 puntos bajos, 3 cadenas y 2 puntos bajos. Y bueno, así vamos a continuar con la vuelta. Bueno, aquí ya llegué al final, miren, ya hice en toda la vuelta el punto bajo. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Voy a hacer 1, 2, 3. Tomo, le doy vuelta al tejido. Y estas tres cadenas van a ser el primer punto. Entonces me voy al siguiente. Y voy a hacer un punto alto. Y así me voy a ir por el resto. Ah, no. Me voy hasta aquí a la esquina. Vamos a seguir haciendo lo que es un punto alto hasta llegar aquí a las cadenas. Bueno, aquí ya terminé. En total son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntos. Entonces aquí dentro voy a meter 2 puntos más. Y voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, y meto 2 puntos altos más. Aquí ya estamos aumentando 2 puntos y esto va a ser la esquina. Entonces ahora sí, ya nos vamos haciendo un punto en cada punto. Y así toda la vuelta. Recuerden que dentro de estas cadenas se ponen 2 puntos altos,
3 cadenas y 2 puntos altos más. Bueno, aquí ya llegué al final de la vuelta, miren. Esto va a ser así, miren. Esto va a pasar un poquito más hacia acá. Y bueno, entonces ahora lo que vamos a seguir haciendo va a ser, hago una cadena y voy a hacer la vuelta de regreso, que es de puntos bajos, y me voy aquí al primer punto y voy a meter un punto bajo, y así me voy a ir haciendo puntos bajos. Estoy llegando ya al final. Miren, este sería el último punto que voy a hacer en punto bajo. Entonces yo aquí voy a meter 2 puntos bajos, 3 cadenas y voy a meter 2 puntos bajos más. Ahora sí me voy aquí y voy a hacer un punto bajo. Miren. Y lo mismo que hice aquí se van a hacer en todas las esquinas. Y bueno, pues la finalidad de regresarnos con puntos bajos es para que nos quede siempre la vuelta de puntos altos por el derecho. Y bueno, yo voy a hacer de 6 a 8 vueltas, igual como las estoy haciendo, una vuelta de puntos bajos, otra vuelta de puntos altos, y así voy a hacer 8 vueltas o hasta ver lo largo que va a estar lo que es la sisa. Entonces es mejor tener a la mano al bebé para quien va esta prenda, para estarle midiendo ya sea también la área del cuello y la parte hasta donde va la sisa. Entonces, cuando yo tenga ese tamaño, entonces yo regreso con ustedes. Y bueno, aquí ya tejí lo suficiente. Miren. Así por mitad, vamos a ver cuánto es lo que mide. Casi 12 centímetros, son 12 centímetros, miren. Y bueno, se me hace bien ya, porque en total son 24 centímetros, que es la circunferencia de lo que es la manga. Entonces ya me quedé en lo que fue la vuelta de puntos bajos, miren. Entonces en total hice, sería esta vuelta, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 con la de puntos bajos. Entonces hice en total 12 vueltas. Y quieren, también les voy a mostrar cuánto es lo que mide esta parte, lo ancho. Y lo ancho mide 29 centímetros. Esto es lo que mide, 29 centímetros.
Y bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es que ya voy a unir lo que son las mangas y también esta parte. Y bueno, para hacer ya la vuelta donde vamos a pegar lo que son las mangas, bueno, que vamos a pegar el área de la sisa, vamos a hacer una cadena y le voy a dar vuelta al tejido y voy a hacer de nuevo otra vuelta de puntos bajos. Voy a meter aquí. Vamos a ir haciendo un punto bajo. Así hasta llegar aquí donde vamos a cerrar la sisa. Bueno, aquí ya llegué al área, aquí donde es la esquina, y voy a meter aquí un punto bajo. Ahora agarro la otra parte y también meto aquí en estas cadenas y voy a hacer otro punto bajo. Y ya me voy haciendo los puntos bajos de la vuelta. Miren, así queda ya asegurada lo que va a ser la área de la manguita. Y bueno, así vamos a llegar hasta acá también. Bueno, aquí estoy llegando ya a la otra esquina y voy a hacer un punto bajo en las cadenas. Voy a agarrar la otra parte y voy a meter aquí un punto bajo en estas cadenas también. Y ya me voy a ir haciendo un punto bajo en cada punto. Y voy a regresar antes de llegar aquí al final. Bueno, entonces aquí ya estoy llegando al final. Miren, voy a hacer puntos bajos y antes aquí ya me queda el último, entonces voy a meter aquí, pero también voy a meter en esta parte, en la otra parte, miren, en esta parte. Hago un punto bajo. Y en el punto que sigue voy a hacer un punto deslizado. Y miren, aquí está ya esta pieza. Miren, ya está pegada y se pegó aquí. Esto va a abrir a la prenda. Entonces ya aquí ya vamos a empezar a tejer circularmente. Y bueno, voy a hacer una puntada muy fácil, muy sencilla, pero ustedes pueden poner la puntada que ustedes quieran. Entonces eso voy a hacer ahorita. Voy a hacer ya la puntada para lo que es la parte de abajo de esta prenda. Y bueno, para hacer la puntada yo voy a hacer tres cadenas, una, dos, tres, que va a ser un punto, vamos a tomar como un punto alto, voy a tomar lazada y voy a dejar pasar uno, dos, tres, y aquí voy a poner un punto alto. Voy a hacer una cadena, tomo lazada, no, dejo pasar este y me voy al siguiente, y aquí voy a hacer un punto alto, es un punto cruzado. Tomo lazada y dejo, este no se toma porque aquí es donde se agarró, entonces voy a hacer 1, 2, 3, aquí voy a hacer un punto alto, hago una cadena, tomo lazada, no meto en este sino que me voy al que sigue y voy a hacer un punto alto. Miren, tomo lazada, dejo pasar 1, 2, 3, y aquí voy a hacer un punto alto a una cadena, tomo lazada, dejo pasar este punto y me voy al siguiente, tomo lazada, dejo pasar 1, 2, 3,
y aquí voy a hacer un punto alto, hago una cadena, tomo la lazada, dejo pasar este y me voy al siguiente. Y así vamos a hacer el resto de la vuelta. Bueno, aquí estoy llegando ya al final, miren. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Tomo la lazada, me meto aquí, miren, aquí, saco un punto alto y agarro esta parte y saco con un punto deslizado. Y miren, es como que si nos hubiera quedado cruzado. Es como luce ya esta puntada. Entonces vamos a hacer lo que es la segunda vuelta. Y bueno, para hacer la siguiente vuelta voy a hacer una cadena. Y bueno, entonces vamos a meter, ya tenemos aquí la cadena, entonces vamos a meter aquí mismo un punto bajo. De ahí me voy a este y hago otro punto bajo. Aquí voy a hacer otro. ¿Se recuerdan que hicimos una cadena? Voy a hacer un punto bajo. Este sería el primero. Si se recuerdan, hicimos una cadena cuando hicimos en medio de las dos, de estos dos puntos cruzados, hay una cadena y enseguida el otro punto. Y así nos vamos a ir por el resto de la vuelta. Bueno, aquí estoy llegando ya al final, miren. Ahora lo que voy a hacer es que voy a meter aquí un punto bajo y aquí voy a meter otro punto bajo más el que hice al inicio, ya serían los tres de esta parte. Entonces voy a meter con un punto deslizado, miren. Para hacer ya la tercera vuelta va a ser, vamos a hacer cuatro cadenas. Una, dos, tres, 4. Tomo la lazada y voy a agarrar el punto que está cruzado aquí, miren, este, y voy a hacer un punto alto. Tomo la lazada, dejo pasar 1, 2, 3. Aquí voy a meter un punto alto, hago una cadena, tomo la lazada y vuelvo a agarrar el punto que está cruzado. Y voy a hacer un punto alto. Tomo la lazada y dejo pasar 1, 2, 3. Y aquí voy a hacer un punto alto, hago una cadena, tomo una lazada y voy a agarrar el punto que está cruzando aquí. Miren. Y bueno, entonces tomo la lazada y dejo pasar 3. 1, 2, 3. Aquí voy a hacer un punto alto. Voy a hacer una cadena, tomo la lazada y voy a agarrar este punto que está cruzando y voy a hacer un punto alto, pero tengo que estirar un poquito lo que es la hebra para que me dé el punto, porque como lo estoy tomando de la primera vuelta, entonces si lo hago muy justo puede ser que me quede ajustado, un poquito apretado lo que es la puntada. Entonces tomo la lazada, dejo pasar, miren, en este punto está hecho este, entonces va a ser 1, 2, 3, aquí meto un punto alto, hago una cadena, tomo la lazada y me vengo al punto cruzado, jalo, saco y estiro, miren, y hago mi punto alto, miren.
tomo la lazada, dejo pasar 1, 2, 3. Hago mi punto alto, hago una cadena, tomo la lazada, agarro el punto cruzado, saco, estiro las hebras y voy a hacer un punto alto. Y miren qué bonito se va mirando. No hay cierre de que no, de que se vaya uno a equivocar en los puntos. Les voy a decir por qué. Porque aquí se nota bien que se agarró este punto. Entonces este no vale. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3. Aquí se notan que estos tres puntos pertenecen a este motivo. Igual aquí, miren. 1, 2, 3. Pertenecen a este motivo. 1, 2, 3. Y pertenecen a este motivo. Entonces, así vamos a continuar con esta vuelta. Bueno, aquí estoy llegando ya al final de la vuelta. Y miren, aquí tenemos este motivo. Entonces vamos a meter aquí en esta cadena, porque tiene que haber una cadena en medio. Entonces voy a meter aquí en esta cadena un punto deslizado. Y miren. Entonces aquí ya terminé esta vuelta. Ahora vamos a hacer la siguiente. Y la siguiente voy a hacer una cadena. Y en esta misma donde metí el punto deslizado, voy a hacer un punto bajo. Aquí meto otro y en este otro. Si se recuerdan, deben de ser tres en cada motivo. Entonces me paso al siguiente motivo, hago una, dos, tres. Mira, vamos a ir haciendo puntos bajos. Uno, dos, tres. Así no nos vamos a equivocar. Y así nos vamos a ir por el resto de la vuelta haciendo puntos bajos. Bueno, aquí estoy llegando ya al final de esta vuelta de puntos bajos. Voy a hacer el último, que es 1, 2, 3. Y vamos a meter aquí con un punto deslizado. Y miren. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta, que es la misma que viene siendo esta que acabamos de hacer anteriormente. Y bueno, para hacer esa vuelta voy a irme con un punto deslizado. Estamos en el primer punto, este es el segundo, y nos vamos al tercer punto, que sería este. Mira. Entonces aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4. Tomo la lazada y voy a agarrar este punto que cruza, miren. Y voy a hacer mi punto cruzado. Ahora me voy 1, 2, 3. Tomo la lazada y aquí voy a meter un punto alto. Hago una cadena, tomo la lazada y agarro este punto que cruza. Estiro un poquito el hilo. Es 1, 2, 3. Aquí voy a meter un punto alto. Hago una cadena, tomo la lazada y meto aquí. Tomo la lazada. 1, 2, 3. Hago una cadena, tomo la lazada. Y miren. Ya se está haciendo de nuevo esta vuelta. Y para que no estén contando, por ejemplo, 1, 2, 3, vamos a agarrar lo que es el punto bajo que está donde está este punto cruzado. Así no hay manera de que se equivoque. Hago una cadena, tomo la lazada y agarro el punto cruzado. Estiro un poquito el hilo. Mira. Ahora
tomo lazada, voy a meter en el punto bajo que está encima del punto cruzado, que es aquí, miren. O como quieran, si quieren ir contando, pueden ir contando, pero si se sienten, miren, este es el punto bajo que está aquí. Entonces aquí lo meto. Una puntada muy bonita, es una variante del punto cruzado. Y bueno, así vamos a continuar haciendo la vuelta, y terminando esta vuelta se va a hacer otra vuelta de puntos bajos, y después vamos a hacer de nuevo otra vuelta de puntos cruzados hasta tener más o menos unos 30 centímetros de largo, tomando en cuenta desde aquí, desde el hombro hacia abajo, vamos a tomar en cuenta 30 centímetros, y cuando yo ya los tenga, entonces yo regreso con ustedes. Bueno, aquí estoy llegando al final de esta vuelta. Quiero mostrarles de nuevo cómo hago el pegue aquí. Miren, si se recuerdan, se hicieron 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Entonces voy a agarrar en la tercera cadena. 1, 2, 3. Aquí voy a meter un punto deslizado. Entonces, para empezar aquí la vuelta de puntos bajos, voy a hacer una cadena y aquí mismo meto el primer punto. Aquí donde dejé esta cadena, hago el segundo y aquí el tercero. Y así nos vamos a ir. Y bueno, quería mostrarles de nuevo el pegue aquí para iniciar la siguiente vuelta. Y bueno, aquí tengo yo el largo. Les voy a mostrar lo que mide. Mide 24 centímetros. Ahora voy a hacer el resorte, pero el resorte lo voy a hacer con el otro color. Miren qué bonita se ve lo que es la puntada. Y bueno, entonces vamos a hacer el resorte. Y bueno, para hacer ya el resorte, entonces yo voy a hacer 2 cadenas. Voy a cortar el hilo. Aquí podría empezar a hacer el resorte, pero aquí me quedaría el pegue en puro enfrente de la prenda, entonces no quiero eso. Entonces voy, miren, vamos a reducir lo que es esta parte de abajo, quedó un poco, se mira un poquito más ancha. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a reducir para hacer la parte del resorte. Entonces yo voy a agarrar aquí la parte trasera y voy a poner este color de hilo. Entonces voy a hacer una cadena y voy a meterla aquí en la parte de atrás y voy a sacar con un punto deslizado. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, tomo lazada. Tomo la lazada y me voy al siguiente punto y voy a hacer un punto alto y voy a ir ocultando este pedacito de hilo. Me voy al siguiente punto y voy a hacer un punto alto. Entonces ya tengo 1, 2, 3 puntos. Ahora voy a hacer una disminución, y para hacer la disminución voy a tomar la lazada, meto en este punto, saco, meto en el siguiente, saco, y tengo 4 aritos. Saco 3 y saco 2. Aquí ya hice una disminución. Entonces me voy al siguiente punto y voy a hacer 1, 2, 3. 3 puntos altos. Ahora viene una disminución. Entro aquí, saco, me voy al siguiente, saco,
me quedo con 4 aritos en el gancho, saco 3 y saco 2, y voy a hacer 1, 2, 3, y voy con la siguiente disminución, saco en 1, me voy al siguiente, saco, me quedo con 4 aritos, saco 3 y saco 2, y voy a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3. Ahora voy a hacer otra disminución, meto en el siguiente, saco, meto en el siguiente punto y saco, saco 3 y saco 2, y así nos vamos a ir por toda la vuelta. Estoy llegando ya al final, puse mi última disminución y voy a meter aquí en la tercera cadena con un punto deslizado, y quiero que vean cómo se mira con esta. Miren, ya se ve menos ancho, ya agarró un poquito más, hacerse más angosto. Entonces ahora sí vamos a hacer la puntada del resorte, y bueno, para ya vamos a hacer lo que ya vamos a empezar a hacer lo que es el resorte. Esta vuelta, esta primera vuelta de puntos altos, solamente es la preparación para la base, pues para hacer ya lo que es el resorte. Entonces voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, tomo lazada y voy a meter aquí un punto alto, pero por encima del punto. Ahora voy a hacer 2 por abajo, 1, miren, así ya serían 2. Ahora voy a hacer 2 por encima, 1, 2. Ahora voy a hacer 2 por abajo, 1, 2. Ahora 2 por encima, por acá, por arriba, 1, 2. Y así nos vamos a ir hasta terminar lo que es la vuelta. Mira, ahora 2 por encima, 1, 2, y miren, ahí va quedando ya lo que es el resorte. Entonces así vamos a continuar con la vuelta. Bueno, aquí estoy llegando ya al final, solamente me queda por hacer lo que es un punto, y este punto lo voy a tomar por abajo porque estos que acabo de hacer son por arriba. Entonces este lo voy a tomar de esta manera. Miren, y ya voy a cerrar la vuelta de esta manera. Miren, voy a meter el hilo, la aguja así de, y le voy a sacar. Miren, y vamos a hacer la siguiente vuelta. No importa que nada más sea uno, es en la parte trasera de la prenda y es en el pegue, entonces no hay problema. Entonces vamos a hacer 3 cadenas y vamos a tomar la puntada como nos lo dice la vuelta. Vamos a tomar la lazada y lo vamos a tomar por arriba del tejido. Vienen 2 por abajo, lo vamos a seguir haciendo de la misma manera para que ya nos vaya formando lo que es el resorte. Ahora por arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
prudentes para el resorte. Y bueno, yo aquí ya terminé. Aquí está un nudito que se salió. Aquí ya terminé lo que fue el resorte. Voy a hacer dos cadenas. Y miren, es un resorte de, déjenles cuento las vueltas, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas en total en el resorte de aquí de abajo. Entonces ahora vamos a hacer el resorte del cuello. Y bueno, vamos a empezar a hacer esta parte, nada más ahorita, y ya de ahí vamos a hacer el resorte del cuello. Entonces aquí yo voy a hacer lo siguiente: voy a meter, mira, en esta parte voy a hacer un punto deslizado. Ahí está. Voy a hacer 1, 2, 3, tomo lazada y me voy a esta parte, miren, y voy a hacer un punto alto. Me voy aquí, me voy aquí, aquí hay otro espacio, miren. Ahora aquí en este punto alto voy a ocultar a la vez este hilo, voy a aprovechar para ocultarlo. Miren, y aquí voy a meter uno, y aquí en esta cadena voy a meter el último, y miren. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí en el resorte. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y tomo este que sigue. Así. Y acá voy a hacer 2. Dos por la parte de abajo. Dos por la parte de arriba. Y así nos vamos a ir hasta el final. Miren. Y bueno, aquí estoy llegando ya al final, miren. Entonces, este lo voy a tomar como que si estuviera haciéndolo por abajo. Miren. Y voy a hacer un punto alto. Miren. Ahora le damos vuelta al tejido. Y voy a hacer 1, 2, 3. Y estos dos puntos que vienen los voy a tomar por abajo. 1, 2. Y los que vienen por arriba. Y así nos vamos a ir hasta el final.
Y bueno, aquí ya terminé la tercera vuelta y miren, así se va, se mira. Ahora vamos a hacer la parte del cuello. Y bueno, para hacer ya la parte de arriba, que es el cuello, voy a hacer tres cadenas, tomo lazada y aquí voy a hacer un punto alto. Me voy a este espacio y voy a hacer otro punto alto. Aquí, en este, voy a hacer otro. Y en este otro punto voy a hacer otro. Y aquí voy a hacer uno más. Y miren. Ahora nos vamos a ir haciendo un punto alto en cada punto. Estoy llegando ya a lo que es la esquina y aquí vamos a hacer una disminución. Miren. Hasta aquí. Y aquí vamos a hacer una disminución. Falta un punto por terminar, entonces aquí yo lo voy a hacer de esta manera, saco, me voy al siguiente punto, saco y saco 3. Aquí nada más en la esquina vamos a hacer eso, en todas las esquinas también aquí lo voy a hacer. Voy a seguir aquí hasta llegar a la otra esquina. Estoy llegando ya casi. Aquí ya llegué, miren. Me hace falta uno para llegar aquí a la esquina. Entonces aquí voy a hacer otra disminución. Meto, saco. Me voy al siguiente punto, meto y saco. Tengo 4 aritos y saco 3 y saco 2. Y ya me voy a ir haciendo un punto alto en cada punto. Quería mostrarles esta disminución en cada esquina y lo mismo vamos a hacer aquí y aquí y ya nos vamos a ir hasta el último punto. Bueno, aquí ya llegué al final de la vuelta del cuello, miren, ahí está. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta y va a ser una vuelta de resorte. Vamos a darle vuelta y vamos a hacer 1, 2, 3, tomo lazada y este lo tomo de esta manera. Ahora por abajo 2, igual como hicimos en el resorte y aquí en la pestañita del cuello. Así vamos a continuar. Vamos a hacer esta y nos vamos a regresar. Igual como hicimos aquí. Bueno, aquí estoy llegando al final de esta segunda vuelta. Nomás que quería mostrarles que aquí nomás me queda uno. Entonces este lo voy a tomar como que si lo fuera a hacer por arriba. Mira. Entonces vamos a hacer la siguiente vuelta voy a hacer 3 cadenas y voy a tomar como me lo pide la vuelta. Entonces así vamos a hacer esta tercera vuelta. Bueno, aquí ya llegué al final de la vuelta del cuello. Son 1, 2, 3, pero voy a hacer otra porque quiero que me quede un poquito más ancho lo que es el cuello. Entonces le voy a dar vuelta al tejido y voy a hacer una cuarta vuelta. Y bueno, nos vamos a ir como nos lo pide la vuelta. Y bueno, entonces ya que llegue al final, regreso con ustedes. Bueno, aquí
aquí ya llegué al final del cuello, miren. Les dije que iba a poner 3 vueltas, pero al final puse 4. Miren. 1, 2, 3, 4. Entonces, esto sería la parte del cuello. Entonces aquí ya voy a rematar. Y bueno, para hacer la manga, yo voy a empezar este lado y voy a agarrar aquí el centro, miren. Y voy a hacer un punto deslizado y voy a hacer 1, 2, 3 y me voy aquí a esta parte y voy a hacer un punto alto. Y de ahí me voy haciendo un punto alto en cada punto bajo de esta vuelta, porque en esta nos quedamos en puntos bajos, miren. Entonces vamos a hacer un punto alto en cada punto bajo. Y así hasta llegar al final. Y bueno, aquí estoy llegando al final, entonces aquí voy a meter un punto alto y voy a pegar aquí. Miren. Ahora voy a hacer una cadena y aquí mismo voy a meter un punto bajo en el punto donde hice la cadena. Voy a meter un punto bajo y ya me voy a ir haciendo un punto bajo en cada punto. Es como la vuelta que hicimos para esta parte. Así lo vamos a seguir haciendo. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto hasta terminar la vuelta. Bueno, aquí estoy llegando al final. Voy a meter aquí con un punto deslizado. Y miren. Esta es la primera vuelta, es la segunda vuelta de la manga. Ahora vamos a hacer la tercera vuelta y vamos a hacer 3 cadenas y vamos a hacer una disminución aquí al inicio. Voy a tomar lazada y en este punto que sigue voy a sacar, me voy al siguiente punto y saco otra vez. Tengo 4 aritos en el gancho, saco 3, saco 2. Aquí yo ya hice una disminución. Y me voy a ir haciendo puntos altos ya por el resto de la vuelta, solamente que al final voy a hacer otra disminución. Entonces, así vamos a continuar por el resto de la vuelta haciendo puntos altos. Bueno, aquí estoy llegando ya al final. Les comenté que iba a hacer una disminución al final. Entonces yo tengo que dejar 1-2 puntos, entonces aquí voy a hacer una segunda disminución. Me voy al siguiente punto, saco 3 hebras y 2. Entonces ponemos un punto deslizado aquí en esta tercera cadena. Entonces aquí al inicio se hizo una disminución y al final se hizo otra disminución. Ahora vamos a continuar con la vuelta de puntos bajos. Hacemos una cadena y en este mismo punto vamos a hacer un punto bajo y en la siguiente, y así nos vamos a ir por el resto de la vuelta haciendo puntos bajos. Y bueno, aquí estoy llegando al final, miren. Ahora voy a meter aquí con un punto deslizado. Y bueno, aquí ya se ha terminado lo que fue la vuelta de puntos bajos. Y la manga ya se va a hacer menos ancha, se va a ir haciendo angosta conforme vaya uno poniendo las disminuciones. Entonces en la vuelta que sigue yo voy a hacer
de nuevo otra disminución. Solamente en estas vueltas de puntos altos es donde yo voy a estar haciendo disminuciones. Voy a hacer 1, 2, 3, tomo lazada y me voy al siguiente punto, saco y me voy al siguiente y saco. En la vuelta que es de puntos bajos, ahí se va a hacer normal. Nada más cuando me toque hacer la vuelta de puntos altos es donde yo voy a hacer una disminución al inicio y al final. Aquí ya hice la disminución al inicio y al final voy a dejar dos puntos sin tejer para hacer la segunda disminución como lo hice en esta vuelta. Y bueno, yo así voy a hacer esta disminución y dos más. Voy a hacer en total, esta es una vuelta y esta es la segunda vuelta. Voy a hacer dos vueltas más de disminución y esas dos vueltas llevan sus puntos bajos. Cuando yo ya tenga esas disminuciones, entonces yo regreso con ustedes. Y bueno, aquí llegué al final ya de la vuelta, miren, de la manga. En total fueron una, la de puntos bajos 2, puntos altos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En total fueron 10 vueltas. En esta vuelta no se hizo disminución, pero a partir de esta ya hice disminución, que fue en esta, y en esa. Entonces ahora lo que voy a hacer, que voy a poner el resorte. Y el resorte lo voy a poner con el hilo color beige. Y voy a hacer, aquí voy a hacer de nuevo en esta vuelta disminución. Voy a hacer tres cadenas. Y en el punto que sigue lo voy a meter. Al que sigue lo voy a meter. Saco tres. Y ahí está una disminución. Entonces ya nos vamos a ir haciendo puntos altos y aquí más adelantito voy ocultando lo que son los dos hilos. ¿Por qué? Porque ya no los voy a necesitar, ya no voy a necesitar lo que es el verde. Y aquí ya voy a cortar. Miren, voy a cortar los dos. Y bueno, así nos vamos a ir haciendo puntos altos por toda la vuelta. Bueno, aquí estoy llegando. Miren, me faltan dos por hacer, que es donde voy a hacer una disminución. Y voy a pegar aquí con un punto deslizado. Y miren, y ya vamos a hacer lo que es el punto resorte. Voy a hacer 1, 2, 3, tomo lazada y lo agarro por encima y voy a agarrar dos por abajo. Bueno, aquí estoy llegando aquí al final de la segunda vuelta y miren, ahora voy a meter este de esta manera y voy a sacar un punto deslizar y el punto se mira como en relieve. Y así vamos a hacer la siguiente vuelta como nos lo va pidiendo la vuelta anterior. Y bueno, yo aquí ya terminé lo que fue la vuelta, hice cuatro vueltas de resorte. Miren, es 1, 2, 3, 4. Y así como hice esta manga, voy a hacer la otra. Y bueno, así es como queda ya terminada esta prenda. Miren, qué bonita, es una puntada muy bonita. Y quería comentarles que si ustedes quieren esta manga más larga, pues entonces yo les recomiendo que hagan dos vueltas de disminuciones y ya se vayan tejiendo hasta el largo de la manga.
Y o si no, hagan una disminución, ustedes vean, porque esta parte ya tiene que ir un poquito más angosta. Ustedes vean si es necesaria una disminución o dos disminuciones. Y bueno, pues esto sería todo. Espero que les haya gustado, y si les gustó, les pido que compartan y que le den like al video. A mí eso me ayuda muchísimo. Y también, si les gusta el contenido de mi canal, pues les pido que se suscriban y que activen la campanita que está a un lado del botón de suscripción, para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video. Y bueno, entonces nos vemos para la próxima. Adiós.